Pues bueno, a mí me toca hablar de un tema que seguramente ustedes ya lo han revisado y lo van a seguir revisando durante el día en repetidas ocasiones, pero no quisiera eh, quitar el contexto desde el ángulo de, lo, de, de donde lo vamos a platicar. Eh, sí, eh, efectivamente vamos a hablar de cómo estos dos, eh, vamos, estas dos formas de interpretar la información, bueno, uno de ellos interpreta la conectividad entre la información y otra, cómo la visualizamos, tienen teóricamente velocidades distintas. Eh, el Internet de las Cosas hoy por hoy pues, se vuelve ya un tema no de, eh, de ciencia ficción como hace 25 años cuando empezó el concepto, sino ahora como una realidad cada vez más presente y lo acabamos de, de escuchar en la vida de las personas, de los ciudadanos, podemos entender por qué eh, ya hay más dispositivos que personas y pues en eso se basa precisamente la potencia del Internet de las Cosas. Hoy por hoy hay eh, una abrumadora diferencia entre la cantidad de dispositivos que están eh, listos para hacer esta inter interconectividad y solamente 7.450 millones de personas, bueno, según la última cifra estadística. Y esto nos dice, además, que el 1% solamente está conectado también, según cifras de Cisco, y esto nos deja un margen bastante amplio para los siguientes años, pero no para los siguientes 10 o 15 años. Estamos hablando que eh, el pronóstico también de firmas como Garner y Cisco es que en el 2020 vamos a tener una interconexión bastante alta, llegando a un 80-90% de los dispositivos eh, potencialmente útiles para hacer el Internet, el Internet de las Cosas. Esto genera entonces una gran nube de información, esto hace eh, real el término de Big Data globalizado. Tendríamos entonces una esfera eh, con interconexiones prácticamente de cuatro dispositivos por persona alrededor del mundo. Hoy ustedes seguramente tienen más de un teléfono, una tablet, una computadora, el, un smartwatch, este, los que corren a lo mejor tienen un chip en el zapato, este, y seguramente hay tanta información que pudiéramos utilizar, pero que no se utiliza hoy por hoy, que eh, se vuelve un reto para las organizaciones que quieren comercializar o monetizar este, el beneficio, este beneficio que, puede, que sugiere eh, el Internet de las Cosas. Eh, hoy también ya están monetizando, monetizándolo bastante bien muchos sectores. La industria minorista, la industria de la, produ, de la producción, es quien más obtiene beneficios del resultado del censo de cada uno de estos movimientos. Toda la información que se genera a través de un comportamiento de consumo en las redes eh, de, de tiendas, por ejemplo, departamentales o a través de un programa de lealtad en alguna tienda, eh, generan muchos, eh, muchos, muchos tipos o esquemas de, de comportamiento de los compradores que permite que las organizaciones puedan tomar eh, acciones. ¿no? El hecho de que hoy tengamos una proyección de esas cantidades Solamente son anuales, perdón, son 11 billones o 19 billones anuales para estas fechas, también según Cisco y McKinsey. Eh, esto representa una área de oportunidad para la generación de nuevos negocios basados en la información que nosotros proporcionamos. Ya no estamos hablando de eh, el marketing que se hacía con la intención de innovar. Y ganarle un poco a la tendencia, eh, o, a, o ganarle a la moda, o ganarle al comportamiento. No, ahora estamos buscando eh, reproducir el comportamiento de las personas, del consumidor, dentro de un algoritmo para poder generar eh, una campaña eh, mercadotécnica o mercadológica para poder suplir una necesidad. En los últimos 25 años, y como para, para poner un ejemplo, la industria ha cambiado eh, y ha sugerido cambios en la, eh, de comportamiento basados en los cambios de tecnología. O al menos así lo hemos visto. Sin embargo, creo que si lo pensamos un poco, es un tanto al revés. Es la industria quien está siendo arrastrada ¿no? por un cambio tecnológico. Y abajo, pues es un, un simple y, y creo que muy claro ejemplo. No hace mucho. Hace 30 años, o quizá un poco menos, eh, quien conoce los cassettes sabrá de lo que le estamos hablando, eh, el formato fue modificándose eh, tecnológicamente para poder llegar ahora al streaming. Y en un momento pensamos que era una evolución basada en tecnología, pero, pero realmente es una evolución basada en un, en un modelo de comercialización. Un cassette tenía no sé cuántas canciones le cabían y bueno, se podía grabar y regrabar, pero era un formato demasiado endeble y se podía averiar con mucha facilidad. Después, el CD ya no fue tan... O sea, fue un, fue un avance tecnológico en su momento, pero después tuvo sus eh, inconvenientes porque ya nadie quería comprar un, un disco por una canción que le gustara. Esto obligó entonces a separar... Los tracks de las canciones en elementos independientes y los conocimos como MP3, que después guardábamos en una cajita o en una USB, y después, si se perdía o se dañaba esa cajita o ese USB, pues teníamos la pérdida de nuestro álbum de toda la vida de música. Así llegamos al streaming, un modelo mucho más fácil, mucho más eh, accesible, más rápido de, de, de obtener, de interactuar con él. Y pues, a un costo bastante bajo ahora, hoy en día. Y bueno, finalmente, las ganancias por el streaming se cuadruplicaron a las ganancias por las ventas de discos en los años anteriores, solamente en el primer año de aparición. Hablamos con esto entonces que eh, si nosotros o si la industria no cumple con este ciclo de renovación que se sugiere más o menos cada 3 a 7 años tiende a desaparecer. Eh, según un estudio de, de Boston Consulting Group, el solamente hoy en la actualidad solamente existen el 19% de las empresas que estuvieron en la lista de Standard Poors eh, de hace 50 años. Esto quiere decir que más del 80% durante 50 años no se pudo renovar o no se supo renovar. En uno, cada uno de estos ciclos, en cada uno de estos ejercicios eh, evolutivos Podríamos decir, no es lo mío, no me sumo o no me parece que sea tan importante tomarlo en cuenta. Y bueno, muchas de estas compañías tomaron una, una muy mala decisión. Hoy, por eso es que queremos hablar del de, de Internet de las Cosas como un insumo para tomar decisiones en consecuencia y convertirlo en un área de oportunidad para, para el comercio en general. Eh, Obviamente para poder evolucionar y para poder cambiar de ruta como empresa, necesitas tener todos los elementos de información suficientes para poder hacer ya sea el cambio de dirección, un cambio de ruta, un cambio de estrategia. Y la intención es generar un círculo virtuoso que permita tomar decisiones buenas con información de contexto suficientes. Y esto no lo vamos a lograr solamente con la información que vive en nuestras bases de datos como organización. Necesitamos considerar toda la información del entorno para poder eh, tomar la mejor de las decisiones. Podríamos considerar que nuestra información como empresa permite que tengamos o que hayamos tenido un crecimiento sostenido durante los últimos 10 o 20 años, pero esto no sugiere, lo que acabamos de platicar hace un, un slide, no sugiere que siga siendo igual si no consideramos lo que está cambiando alrededor del mundo. Esto. Eh, dicho de otra manera, estamos basando ahora o tenemos que basar nuestra, nuestras decisiones como organizaciones no solamente en la información que proviene de nuestro core, sino también en la información global. Y como platicábamos hace un momento, si estamos esperando que para el 2020 tengamos 22 mil millones de dispositivos generando información, pues tendríamos que estar preparados para poder captar toda esa información, la que nos corresponde obviamente, o la que nos competa, para poder tomar decisiones. El Big Data, finalmente, que es donde vamos a llegar de, de una manera u otra, eh, precisamente por la cantidad de información, es, es, un, es un área donde seguramente vamos a tener que jugar y tenemos que considerar lo siguiente. Eh, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y en este caso pues, no es la excepción. Eh, las. Cinco veces del de Big Data tienen como propósito dejarnos claro que es algo que no es sencillo de, con, de contener eh, de la forma tradicional. Es decir, eh, vamos a tener que utilizar grandes volúmenes de información de diferentes fuentes de información con una velocidad muy alta por la generación eh, y la velocidad y la interacción de las personas con las aplicaciones y las aplicaciones con las infraestructuras, lo que generará este, un riesgo importante para la veracidad de la información. y obviamente todo esto alrededor del volumen que esta información provee. seguramente y no sé, no recuerdo si vamos a hablar de, de blockchain en estas en, este, en estas conferencias pero esto me recuerda justamente la cantidad de eh, iteraciones que hace el, eh, todo, todos los mineros que buscan generar algoritmos con un algoritmo, perdón, generar eh, llaves únicas para poder eh, obtener la, la, el, el, el elemento cifrado, el hash cifrado que, que utiliza el blockchain para determinar una huella digital de una transacción y la capacidad de cómputo que está alrededor de ello. Es impresionante. O sea, no, re, no, no tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de más de un trillón de operaciones por segundo para poder eh, evaluar o para poder ponerle una huella digital, una firma digital a una operación en blockchain. Entonces estamos hablando de que esta cantidad de operaciones que suceden alrededor del mundo, solamente hablando de un solo tema, si habláramos de redes sociales, si habláramos de eh, sensores, si habláramos de información eh, geográfica a través de nuestro comportamiento con los GPS, los, por ejemplo, Waze, este, tendríamos una cantidad inmensa de información que se podría o que se debería de aprovechar para como industria eh, tomar ventaja de esto y no lo digo en mal plan me refiero a tomar ventaja y monetizarlo esta es una arquitectura muy 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 simplificada de eh, lo que estamos hablando ¿sí? eh, tenemos una gran cantidad de dispositivos hardware que generan señales que generan valores que se pueden almacenar y y tratar como, como insumos para tomar eh, decisiones específicas o de segmento. Lo que nosotros buscamos es ampliar este, este espectro de alcance para captar la mayor cantidad de información y ponerlas en un solo lugar. Al fin, a la parte alta encontramos. ¿Cómo la podríamos interpretar o cómo la podríamos consumir? La parte de acá abajo es una parte que está dispersa, como comentábamos, alrededor del mundo, alrededor de... Eh, y está girando en torno de los usuarios, de las personas que tienen un dispositivo que generan información. Y esto es la parte en la que finalmente la vemos, vemos esta información consolidada y, e interpretable. Independientemente de las de las marcas o de los de las arquitecturas de cada uno de esos componentes, sabemos que esta parte este es la parte que eh, permite o le da vida precisamente a este big data que platicábamos, no la, integra la la generación o la creación y almacenamiento de diferentes fuentes de información y estas están como decíamos hace un momento dispersas en todo el, en todos lados dispersas en todo el mundo tendríamos una gran eh, Vamos, un, un, un espacio demasiado grande que abarcar, si buscáramos unificarla, pues sería una, una eh, mala forma de resolverlo. Tendríamos que ir y buscar la información que necesitamos exclusivamente. Para eso, entonces, utilizamos otro tipo de infraestructura que tomen la perdón, de herramientas o de plataformas que tomen la información segmentada y suficiente para poder generar un una última capa, que es la, la, la capa que pueda... Eh, mostrar o interpretar la información de forma eh, fácil ¿no? de, de, de leer y de transformar en, en decisiones. Sin embargo, y hablábamos, el, el keynote se llama ¿Cómo resolver el tema de las velocidades? Y me quiero detener aquí un momento porque eh, estamos hablando de dos velocidades distintas. El, la inteligencia de negocios, el BI, tiene un, un proceso eh, natural, que más o menos dice así, Fuentes de información se tienen que unificar, homologar, ¿no? transformar, aplicar reglas de negocio, dejarse en algún solo lugar, estar estandarizado y limpio para poder después ser interpretado y eh, publicado, ¿no? para poder eh, visualizarlo. Este tiempo o este proceso tiene un tiempo de, de, de gestación que puede ser, en el mejor de los casos, semanas, meses, y ahí nos podemos seguir y estamos hablando por otro lado que el internet de, los, de las cosas genera información por segundo con cantidades de información suficientes para volver loco a cualquier sistema de ETL que quiera preprocesar toda esa información y dejarla en un data warehouse qué pasa entonces cómo podríamos alinear las dos velocidades una velocidad que es la de presenta la capa de presentación que es demasiado alta y una velocidad que genera información por segundo en cantidades industriales que no podría ser, digamos, equiparable. Tenemos entonces una plataforma que buscamos sea disruptiva en ese sentido de no pasar por todo el preprocesamiento de los datos para poder obtener el, lo mejor de los datos sin tener que preprocesarlos y mostrarlos. Es una arquitectura simple que dice, un solo, eh, una sola plataforma obtiene la información desde cualquier tipo de, de fuente de datos y esta plataforma no necesita generar un data warehouse o, un, o, un, o el preprocesamiento de los datos sin generar cubos, sin generar eh, cruces matriciales. Se generan reglas de negocio simplemente para interpretar la información que se, que se lee para poder mostrarlo. Y el tiempo, me voy a regresar tantito, el tiempo en el que esto sucede es tiempo real. Es decir, la información estaría conectada directamente a esta plataforma y al no preprocesar la información o al no transformarla, simplemente aplicar reglas de negocio para su interpretación, podríamos directamente proveer a los usuarios o a las organizaciones una vista en tiempo real de lo que está sucediendo alrededor, no solamente de su core, no solamente de las bases de datos de la industria, sino de lo que está pasando alrededor y de manera contextual poder este, facilitarles las decisiones eh, de, de cara a, a una comercialización o, o vamos a enriquecer el proceso de comercialización de cada una de las organizaciones. cómo, cómo esto o vamos cuáles son nuestros tres pilares para poder eh, reducir las brechas? Pues sí es hacer que la plataforma sea tan fácilmente utilizada, no solamente por, por analistas, sino, para, sino también por científicos de datos, por eh, ingenieros, por mineros, que puedan tomar y aplicar las reglas de negocio que deseen sobre la información fuente, que tenga la posibilidad de construirse en un tiempo récord para poder tener eh, visualizaciones, dashboards, tableros, reportes en tiempo real prácticamente eh, y aplicados en una infraestructura escalable. Como ya mencionamos hace un momento, el volumen de información que tenemos hoy no se va a comparar seguro con la información o el volumen de información y la variedad de fuentes que vamos a tener el próximo año. De manera que deberíamos tener una, una arquitectura que, que sea completamente escalable para poder lograr esta, este dinamismo. Una, un resultado que pudiera que pueda o que deba de contar con estas características tener un, un diseño que sea mobile 100% ya prácticamente nadie se sienta en el escritorio a, 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 a tomar este, lectura del, de, de los resultados de las organizaciones la mayoría de los C-levels están eh, en, en completa movilidad y quieren tomar estas decisiones de la misma manera. Entonces, eh, que sea un, una plataforma muy fácil de, de utilizar en dispositivos móviles, obviamente con un diseño responsivo, líquido, que, sea muy, eh, vamos, que esté muy ad hoc a los, a los otros dispositivos que ya utilizamos hoy. Una navegación que sea sumamente intuitiva para evitar... Tiempos de, de capacitación o que la brecha de, del conocimiento de una plataforma y otra sea un, sea un reto, sino que simplemente sabiendo utilizar Facebook puedas utilizar una herramienta de esas características. ¿no? Que sea multiplataforma, obviamente, que puedas utilizarla en cualquier dispositivo móvil, con cualquier sistema operativo, no solamente en dispositivos móviles, sino también en tus equipos eh, de cómputo. Y. me regreso, fui. Eh, Obviamente, como, como comentábamos, una arquitectura que estuviera preparada para recibir grandes volúmenes de información de manera eficiente. Que, este, que podamos incluir bases de datos o fuentes de información estructuradas y no estructuradas simultáneamente. Que tengamos un tiempo de desarrollo rápido porque no tendría caso que la herramienta funcionara rápida si tenemos que construir tableros que nos tomen semanas, no, no haría sentido, ¿no? Eh, que sea 100% escalable, como lo mencionamos y que sea 100% personalizable, debido a que tenemos, la necesidad, tenemos necesidades diferentes en cada segmento de industria, en cada organización, incluso dentro, de la, dentro del mismo nicho eh, organizacional o, de, o industrias parecidas tienen eh, necesidades diferentes. La intención es, obviamente, no, con, no poner el, en un solo lugar toda la información, por, por lo inverosímil que esto, que esto sería, sino dejar la información donde está, donde reside y utilizar una herramienta que vaya y lea la información que necesita para poder mostrar un beneficio con un objetivo específico y bueno creo que ya se me acabó el tiempo ahora sí bueno a grosso modo y la verdad es que me cuesta trabajo ser sintetizado entonces ahora sí lo logré este fui muy rapidito y bueno no sé si tuvieran alguna duda sobre esto estamos en este momento, en un stand acá afuera, digo, para ampliar sobre el tema, el tema de, in, de inteligencia de negocios es un tema que no solamente está dirigido a obtener información del Big Data, es como, como decíamos hace un momento, es escalable en todo, en todo caso y podríamos eh, interpretar la información, obtener la información desde pocos, desde eh, un volumen pequeño, y, así, y también en, con volúmenes muy altos como, 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 en ese, como con esas características eh, no sé si tienen alguna duda muchas gracias